Volver a tus amigos de Intuesa, yo Moro, como pueden ver, chicos, nos encontramos de regreso aquí en otro viernes de Indie. Bueno, chicos, hoy les traigo un jueguito gratis. Sí, gratisito para que todos lo puedan jugar. Tienen el enlace para que lo puedan descargar y jugar en la descripción. Se trata del Print Out. La traducción literal sería como el cerebro afuera, algo así, es una cosa muy rara. Y se trata de un tipo de shooter en 2D estilo mezcla como Terraria, con Rimworld, con otros jueguitos más. Ya lo verán, lo vamos a probar. Este es nuestro equipamiento. Ahora mismo no he desbloqueado todavía la próxima arma. Solamente tengo esta AK, la AK-74U, y tengo una escopeta. Así que vamos a jugar. Ahora mismo no hay muchas personas jugando, que menos de 1000 personas jugando. Bueno, me imagino que estarán en este server o en alguna. Estoy jugando en Estados Unidos, si no me equivoco. O espero que sí. Ok, perfecto. Esperamos a Ponemos el arma y exponíamos. Es el arma por aquí. Bajamos aquí. Bien, bien, bien. Y vamos a explorar para que vean. Este es como se ve el juego. Hay un poco de lag, puede ser. O es que no se puede pasar por ahí. Ok, perfecto. Sí, 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 sí. No, no, está hundiendo el. Sí, vamos a echar un vistacito por ahí. Vamos. Escucho tiroteo, así que aquí con cuidado. Ahí vemos a alguien. Ahí está. Ese es de mi equipo, por lo que puedo ver. Así que vamos a bajar. Estoy segurísimo que por aquí tiene que haber alguno que no es de mi equipo. Cuidado que hay team kill que me puede matar. Aquí arriba parece haber alguien, puede ser. Mira, mira, ese es enemigo. Dice que viene por aquí también ese enemigo. Muerto. Bien, muerto, cuidado. Bueno, lo matamos, pero no me mató. Ah, mira, lo matamos, bueno. Vamos a aparecer por aquí, por esta zona. Venga, 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 venga. Vamos a intentar capturar el punto. La bandera fue tomada. Ahí tenemos un contenedor. Que para, nos sirve para abrirlo después. Vamos a bajar a esta zona. Con cuidado. Madre mía. ¿Lo dejé a cuánto? A nada. Bueno, bueno, y esto es prácticamente todo lo que. Lo del juego es prácticamente cambiar. Mierda. Cambiar de armas, jugar un poquito. La verdad es que el juego es bastante sencillito, pero quería traerlo porque sé que hay muchos suscriptores que están un poquito viciados del juego. Y hombre, es un juego gratis que. Si puedo traer juegos indie gratis, mejor todavía, porque se puede hacer para que mis compañeros puedan jugar, los suscriptores puedan subir y todo lo demás. Entonces. Ok, aquí abajo parece que hay la octava guerra mundial, una cosa así, así que. Ok. Tenemos uno que va por aquí arriba. Ok. Probablemente no se esperen eso. ¡Mierda! Un tiro en la cabeza me dieron. Madre, madre. Hasta que no tenga otra arma, estamos en la B. La verdad es que no he jugado mucho, he jugado pues, un poquito, puede ser. No he jugado mucho todavía porque. Mira, mira, construyendo y todo. Dale. Dale. No puedo porque todavía. No puedo brincar porque estoy retrasado. Ahí arriba hay uno, así que hay que tener cuidado. Vamos a subir por esta zona. No puedo subir por aquí, así que. Ok, lo mataron. Podemos hacer así. ¿Eso es una granada? Que hay gente ahí arriba. Pero si no me puede dar por ahí, ¿cómo me va a dar? Madre mía. Venga. Que me mata, bájate. Que las balas tienen, mira para allá. Las balas llegan al otro lado del mapa. Madre mía, 2 y 4, madre.
Ok. Nivel qué sé yo cuánto. ¿Qué se supone que haga? Si no puedo salir de la base. Le pegué un tiro ahí en todo el cerebro. Se la llevo. ¿Pero qué se supone que haga? O sea, me alegro. Es que matan como si nada, matan como si nada. Y no puedo hacer nada. No es que yo tenga tampoco la mejor arma del mundo. Esta es la primera arma, todavía no he pasado. Pero la verdad es que es bastante divertido, parecería que no. Pero una vez te pones a jugar y juegas un par de partitas, desbloqueas un par de armas. Mira, ahí se desconecta un montón de gente y se volvió a conectar. ¡Mano! Es un poco complicadito este jueguito. Pero bueno, quería traerlo porque sé que muchas personas, muchos suscriptores me lo han pedido. Que lo traiga, que lo juegue y todo eso, así que, oye, si lo puedo jugar, lo voy a traer. Ok, está más arriba. Bajamos. Ok, perfecto, está ahí. Lo mataron. Ok, cuidado. Esto es increíble. Tienen un montón de armas super chuchi y yo estoy sin nada. Así que, dale, sal, venga. Vamos para arriba entonces. Madre, es que... Qué malditos camperos, loco. 3-9, madre mía. Sal de la base. Muerto. Pero es que ahora nos campean hasta la base. Ahora nos campean hasta la base. Ahí está, muerto. No, creo que nos mató a los... Mira, ya me dieron un tiro. Mano, pero ¿qué se supone que haga? Es que no, así no se puede hacer. Es el problema de todos los juegos gratis. Es la maldición de todos los juegos gratis. Que aquí se mete toda la rata que vayas con toda la rata que hay por internet. Que no puedo hacer nada, que no lo puedo matar. Punto. Que no lo puedo matar. Que el tipo hace eso y ya no lo puedo matar. Ok, se fue. ¡Mano! No puedo hacer nada. O sea, nos tienen. Bueno, ya está, gracias a Dios, matamos uno. Por lo menos. Ahí está, otro más. Vamos a limpiar la base un poquito, por lo menos. ¿Y esto qué demonios? ¿Qué cojones era eso? Ah, para que me fuera. ¿Puedo escribir o algo? ¿No puedo escribir? Voy a ponerle ahí un campers. ¿Se supone que haga si me campean el spawn? Todavía no subo de nivel a la próxima. Madre mía. Necesito entrar al rango 2. Bueno, vamos a buscar otra partida. Ah, no, que ya entramos a la próxima ronda, puede ser. Vamos a hacer lo mismo que nos hicieron, ¿no? Vamos a venir acá. ¿Qué pasó? Okay. Morimos por alguna razón que desconozco, pero bueno. Okay, vamos a bajar por aquí con cuidadito. Escucho pasos. Ok, vienen por acá. Buena.
¿Cómo es posible, loco? Ah, que estamos yo, que estoy yo solo, perfecto, claro que sí. Claro que sí, guapi, claro que sí. Suerte que no voy a jugarlo completo, porque es que si no. Sube. Ay, no lo maté yo el otro. ¿Qué? Bueno, vamos a jugar un par de minutitos más y ya, porque esta es la idea. Ahora mismo no hay mucho más. Sí, la verdad, eso es el problema más grande que estoy viendo ahora mismo. Increíble, él, no, no. Me parece estupendo. Me parece, pero mira, fetén, me parece muy bien. Este es el juego de los camperos, de verdad. Pero bueno. Hay que ver cómo se desarrolla el juego, obviamente, porque mucho puede cambiar. No mueren. A 50 de vida con un tiro en la cabeza. Pero no muere, está bien, no hay problema. No, no, no. No, 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 no hay problema, no hay problema, no hay problema. ¿Y esto qué cojones pasa ahora? Fallan los controles, no puedo darle spawnear y todo, no me dejaba. Si me roban el kill después que yo lo limpio prácticamente. Ahí está. Bien. Y me mata y nos matamos los dos. Como les dije, algunas cositas todavía están medias medias. Tenemos que hacer 100 kills con un arma que no tenemos, lo cual me parece muy bien. Okay, muerto, ¿cuánto llevamos? 4, 6, por lo menos ahora ya pudieron ver un poquito, pero bueno. Cuando tienes, te toca un equipo más o menos parejo. 0 de vida. No, no, no te mueras ni nada. No te vayas a morir ni nada por el estilo, claro que sí, guapi. Increíble, loco. Aquí abajo me parece que hay alguien. Al parecer no. Pero vienen, vienen. No, está increíble. No, 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 no. Ya les digo yo que está increíble. La escopeta es buena, pero bueno. Tenemos aquí otras armas. Vamos a probar esta. No la había probado. ¡Qué manía con hundirse otros botones! Esta como dispara. Automática, 30 balas. Vamos a probarla. A lo mejor es mejor. Buena. Por debajo. Este es el problema, que te duermes y la apagas. Tiraron una granada por ahí. Muerto. Pero qué. Lo que no me gusta es eso de la invisibilidad. Eso de la invisibilidad. Invisibilidad. Ah, no lo puedo decir. Invisibilidad, perdón. Me parece lo más estúpido que se han podido inventar para un juego como este. O sea, que los tipos te parezcan que no lo puedas ver a tal distancia, vale. Me parece un poco raro, pero está bien. Pero que la persona simplemente no te aparezca de frente así porque sí, a lo random. Que la persona te aparezca a lo random así como si nada, me parece lo más estúpido del planeta, pero bueno. Pero bueno, cada quien con el juego que hace y con el juego que juega, pero bueno. ¿Ya cuánto tenemos? Mira, tenemos 6. Bueno, hemos matado a 6, que tampoco es tan poquito. Pareciera que no, pero oye. Muerto. Esta parte de abajo va a ser mía. Aguantamos aquí en la escalera. Ahí. Tenemos la zona. Vamos a cambiarles el spawn a estos perros. Cambiar la escalera. Tal que así. Apuntando aquí y si asoman, le metemos. Ah, sí, no, porque si saltan de aquí, se la llevan. Sí. Ahí viene uno. Ahí viene uno para aquí abajo. Me encanta. Pero bueno, chicos, lo vamos a dar por aquí. Como pueden ver, este es el juego.
tampoco es que haya demasiada cosa interesante por el momento, es simplemente esto. Jugar, 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 matar, subir de nivel, desbloquear armas, con armas se desbloquean mejores cositas. Ahora mismo el juego está súper verde, hay que ver cómo progresa después de un tiempito, porque la verdad es que por el momento todavía no es que sea, no es que sea la gran cosa por el momento. Aún hay que trabajar bastante, pero bueno, creo que tiene potencial. Creo que tiene potencial para hacer un buen juego. El problema es que veo muy poco apoyo de la comunidad, así que bueno. Y algún tiene unos fallitos. Tiene uno que otro fallito que no me gusta para nada, pero bueno. Cosas así random, que te aparezca el tipo en la cara y él te esté apuntando desde hace rato en la cabeza. Cosas random. Pero nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado este juego. Ya saben que si les gustó le pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo video. Adiós.